Son los golpes duros que te da la vida, ¿no? Y más cuando te lleva, más que nosotros decimos un hermano, porque siempre hablamos de que Bombero es una familia y Luca me acompañó, está al lado mío hace 27 años. Transitamos toda la vida en Bomberil mía, la transité al lado de él. Y bueno, y hoy que nos suceda esto fue un golpe verdaderamente muy fuerte, ¿no? Hoy Lucas trabajando como cuartelero y haciendo diversas tareas aquí dentro del cuartel. Lucas estaba como cuartelero, sí, junto a Vivi, su señora, y también como bombero. Últimamente no estaba cumpliendo como tal las funciones por su enfermedad, pero sí lo teníamos como miembro activo de la institución. ¿Cómo se recuerda a Lucas? Lucas fue un bombero de corazón, realmente un gran bombero. Es inevitable recordarlo a él y no que no te dé una sonrisa porque él era eso. Era un bombero loco que un día se fue de Mackenna para fundar Bomberos en La Pampa. Y allá fundó varios cuarteles que hasta el día de hoy todavía existen, ya son grandes cuarteles. Y finalmente volvió a Mackenna como cuartelero, como bombero. Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy, ¿no? Pero un gran bombero. Realmente esas son las palabras. Recién hablaba con José, bueno, los honores que se va a hacer, como se hace habitualmente cuando fallece un bombero, ¿se esperan gente que venga precisamente de La Pampa y algún otro cuartel? Bueno, sí, protocolarmente se le avisa, se da aviso a lo que es la regional nuestra, a la Federación de Córdoba, que ya fueron notificados, y asimismo fueron notificados los cuarteles de La Pampa, que donde él estuvo, y bomberos de Chile. Así que bueno, de la regional sí, vamos a informar ahora el horario que va a ser los honores del sepelio. Va a ser a las 10 de la mañana, mañana es sábado, y vamos a partir el cortejo fúnebre a partir de las 9 desde la sala de sellal para así hacer el responso en el cuartel nuevo. Y se espera así contar con los bomberos compañeros de la regional y de las otras provincias. Como bombera y como jefa, ¿qué te dejó Lucas? Lucas nos dejó mucho, yo creo que hablo en nombre de todos. Es raro el que no tuvo a Lucas como instructor. Inclusive los mensajes que me han llegado, que han sido innumerables mensajes esta mañana, diciendo Lucas fue mi instructor, Lucas fue quien me inició en la carrera de bomberos y él siempre estaba enseñando, él en todo momento nos estaba enseñando y hasta el año pasado, sin ir más lejos, estuvo con los cadetes, es decir, él había agarrado el grupo de aspirantes, es decir, él era enseñar, él daba todo por bomberos, sinceramente. Analia, muchas gracias por recibirnos en un momento tan difícil para bomberos voluntarios, ¿eh? No, no, gracias a ustedes y bueno, nuestro agradecimiento a ustedes por estar en este doloroso momento. Ahora nuestra tarea es acompañar a Vivi, su señora, a Valentina, su pequeña hija, y a todo el grupo, porque la verdad que nos hemos caído todos. Es intentar ahora levantarnos y salir adelante.